En un convivio estilo matanza, militantes del Partido Cambio Democrático del distrito de Chitré dieron su completo respaldo al precandidato presidencial José Domingo Arias y al anfitrión de la actividad, el diputado Manuel Cohen Salerno. El Club Bacodén fue el ambiente propicio para esta actividad política, que estuvo cargada de mucha alegría y de muestras de cariño y de respaldo para José Domingo Arias con miras a las primarias del gobernante Cambio Democrático. En este encuentro, los asistentes disfrutaron de ricas viandas típicas que incluyeron pastelitos, hojaldres, carimañolas, carne asada con bollos, chorizos y variadas bebidas. En tanto que artistas de la talla de Cristian Nieto, Osvaldo Ayala, Macano, le pusieron el ambiente festivo a la actividad, en tanto que el trovador Atanasio Ojo cantó décimas elogiando la incansable labor de Manuel Cohen Salerno. La arena y llano bonito y monagrillo con fe, San Juan Bautista y Chitré, cabecera del distrito. Manuel Cohen a este circuito ha llegado a trabajar, y solo basta mirar sus proyectos y sus obras, ya que el carisma le sobra para volver a ganar. Miles de simpatizantes ondeaban las banderas de Cambio Democrático mientras gritaban a coro José Domingo Arias, presidente. Al encuentro también asistieron los diputados Junior Herrera, Ricardo Valencia, el diputado suplente del circuito 6-1, Francisco Luis Ríos, los representantes Juan Cedeño y Carlos Rodríguez, así como el precandidato a diputado por el 6-2, Junito Vega. Durante el encuentro, José Domingo Arias se comprometió a continuar con los cambios que inició el presidente Martinelli, pero advirtió que para lograrlo se necesitan 5 años más de gobierno. Vamos a elevar el nivel de la educación a niveles del primer mundo y vamos a traer universidades para que puedan venir acá a Panamá y compartir con ustedes lo más alto de los estándares de educación global. Vamos a continuar con los programas de transferencia para llegar a la gente más humilde. Vamos a continuar haciendo pisos y techos, porque no hay derecho que todavía vivan aquí en esta provincia herreranos humildes y trabajadores en un piso de tierra. Vamos a trabajar para que proyectos como el proyecto Curundú, que le dieron la oportunidad a la gente de vivir en una forma digna y que disminuyeron los niveles de seguridad, aumentaron los niveles de seguridad en Panamá, lleguen a todo el país. Vamos a trabajar para que el productor herrerano tenga siempre la oportunidad de que sus productos lleguen al mercado, a los mercados locales y a los mercados de exportación. Aquí tiene un hombre de ustedes, tiene un hombre que lo entiende, tiene un hombre que sabe lo que es trabajar para poder lograr lo difícil que es poder echar para adelante. Hoy yo vine a escucharlos. Les hablo de esta tarima, pero en unos minutos más, como les conversamos con Manuel, aquí la idea es escucharlos a ustedes para seguir trabajando para ustedes. Aquí no hay mesas, aquí no hay aire acondicionado, siempre trabajamos para ustedes porque no hemos recorrido el país de cabo a rabo. Lo hicimos cuando fuimos ministro, lo hicimos ahora que somos candidatos y lo vamos a seguir haciendo cuando seamos presidente de la República en mayo de 2014. Porque no vamos a echar para atrás ni para coger impulso. Es esta una muestra de lo que va a pasar en las primarias del Cambio Democrático en el circuito 6-1, cuando un aproximado de 14.000 orgullosos chitreanos salgamos a votar. Nosotros sí vamos a votar porque nos sentimos orgullosos del gobierno que se ha venido desarrollando en bien de las mayorías. Cohen Salerno dijo que se inicia aquí en Chitré el rumbo de la victoria, en donde el 12 de mayo vamos a elegir a José Domingo Arias como candidato oficial de nuestro glorioso partido Cambio Democrático para ganar las elecciones generales del 2014.